Yo soy Irma Valdebenito, tengo 52 años, soy oriunda de esta comuna. Mi niñez la viví en la localidad de Los Cristales, con mi familia muy numerosa, somos 13 hermanos. Lo recuerdo bien, que yo quería para mi cumpleaños unos zapatos con tacones, que ahora se usan, con tacones. Y mi mamá me dijo, querí, trabaja. Ahí tienes lana, sí, y empecé, me gustó y seguí. Y hasta hoy no lo he dejado y me sigue gustando mi fascinación. Yo, mis momentos libres, la lana. Yo me llamo Luz Herminia, tengo 50 años, soy casada, tengo 3 hijos. Ya desde muy chica empecé a trabajar la lana, de cuando me pagaban a un peso el kilo de un tiempo. La lana de oveja. Y después empecé más grande a trabajar en frazada, crié los niños. Después mi esposo dijo que ganaba muy poco en la frazada, me desarmó el telar. Aquí ahora no estoy, pero igual trabajo en lana y las mando tejer, me consigo un telar. El año pasado me conseguí un telar, igual trabajo. Pero y tejo lana de alpaca también. Me gusta más la lana de alpaca porque es más suave. Mi nombre es Verónica del Carmen Valdés Valdés. Pertenezco al sector de Rinconada de Guatalcura. Trabajo la lana de alpaca hace 6 años, el año 2001. Y bueno, ya soy productora, tengo alpacas, tengo 18 alpacas en este momento. Hago todo el proceso de la alpaca, desde criar la alpaca hasta los productos terminados, hasta vender el producto. Yo lo aprendí acá, hace 6 años más o menos que yo aprendí acá el trabajo de la alpaca, haciendo calcetines y guantes, que yo era mi deseo de aprender a hacer guantes. Y acá aprendí yo, con las capacitaciones que los dan acá, viene una profesora a enseñarnos, y ahí aprendí yo a hacer. Yo soy Irene Berrío Rivera. El 99 los agrupamos y sacamos personalidad jurídica, y me tocó de ser la primera presidenta del grupo. El 99 empezaron las capacitaciones. No conocía telar, no conocía las alpacas en ese tiempo. Cuando llegaron era una novedad, una cosa hermosa. El año 1998 obtuvimos las alpacas y de ahí fuimos de a poco sacando la lana, viendo cómo íbamos a trabajar. Y a raíz de eso ya decidimos empezar a organizarnos porque las alpacas están en distintos sectores de Pencahue. Así que ahí nos agrupamos aproximadamente el año 2000 y de ahí comenzó la organización de las alpaqueras para ir trabajando las lanas y poder ver cómo vendíamos nuestros productos. Tenemos el grupo a nivel comunal, digamos, que nos reunimos una vez al mes en la localidad de Batuco. Ahí bajamos todas, cada una de sus cerros, y nos juntamos una vez al mes y tenemos una reunión de socias. Y ahí vamos compartiendo y vamos viendo los problemas que tenemos o los alcances, los logros que hemos tenido. La primera gira fue a Litueche, a La Estrella, a ver a otra artesana, que de allá fue la primera monitora que tuvimos, aprendiendo a conocer las lanas, a trabajar la lana. Y después hicimos el viaje nosotros a ver lo que hacían ellas allá, y de ahí una pasadita a Pichilemu. No se me ha olvidado nunca, porque lo pasábamos muy, muy bien. Yo antes hacía pura frazada, lana fina, chaleco. Nos empezaron a enseñar terminaciones muy delicadas, con unas maestras muy buenas. Somos 15 socias, 10, 11 más o menos somos alpaqueras, los demás solamente artesanas. Y ahí empezamos a buscar un local donde reunirnos y con apoyo del CRATE, del FIA primero, del CRATE, fuimos obtuviendo ya el local y de ahí empezamos a reunirnos ya en Batuco. Que no se me aparte más para allá. Hola, mira, Pito, dame un besito. Tengo 18 alpacas. Tengo negra, tengo 2 negras, café más que nada y color vicuña. Macho, tengo un macho reproductor, tengo 5 machos chicos, menos de 2 años. Se esquila una vez al año, dan promedio de lana 2 kilos y medio. Se demoran 345 días en parir, casi el año.
Hay que desparasitarlo contra el pirigüín, la sarna en caso de que hubiera, vitamina y bueno, en el invierno rodearla, preocuparse de las pariciones que están preñadas, cuando están cerca de parir, para que tengan buena leche y se críen bien. Bueno, la vida nos cambió a todos los que tenemos alpaca y a todas las personas artesanas, porque se cambió de rubro de la lana de oveja a alpaca, que ya es muy distinto el trabajo y el valor del trabajo es totalmente diferente y también el público que llega cambia bastante. Así que la vida a las artesanas ha cambiado bastante de esa fecha en adelante. Es superior la alpaca, es superior a todas. Toda la lana, salvo la vicuña que es mucho más fina, pero es superior a la oveja, al guanaco, a la llama. Es un material aislante. Si necesita para abrigarse, le da calor. Si necesita frescura, le da frescura. Así que tanto en calor como en frío le sirve. La lana es natural, tal cual como es de las alpacas. Esa se trabaja, se combinan colores, sí, y se le va dando otro tono a raíz de la combinación de colores. Entonces se trabaja con toda lana natural. Y los tejidos van en que, bueno, con apoyo del CRATE, llevan revistas, nos dan apoyo también con diseñadoras, y de ahí van haciendo todos los tejidos y también nosotros a la vez de ir conociendo ya el diseño, vamos tratando de coordinar ya más los colores e inventar otros trabajos que aparecen en el comercio. A mí lo que más me ha causado ver a mi gente es que nosotros llevamos alrededor de, por otros proyectos, por otras cosas, alrededor de 15 años trabajando juntos. Y ver que todavía nos estamos juntando con la misma alegría, la misma familiaridad que teníamos aquel entonces. Y además de eso, compartir experiencia, trabajar en grupo. Y que la familia ha ido creciendo y mejorando su calidad de vida. A mí me ha servido mucho, he aprendido bastante. He aprendido a valorarme, he aprendido a muchas cosas. A entender las personas, a comprender y a participar. Mi sueño, que siguiéramos compartiendo como grupo, o sea, que no nos separáramos, cada una a trabajar en su casa. De no colocarnos egoístas. Aunque ganemos plata, que no sigamos cada una por su lado. Lo ideal es que sigamos juntas. Yo creo que esa es la sensación rica de esto.